Porque la noticia no espera. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Periodismo trascendente. Permítame saludar en esta mesa de trabajo al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Guerrero, Sabás de la Rosa. Secretario, bienvenido al Grupo Fórmula. ¿Qué tal, dueño? Muy buenas tardes. Ya de casa prácticamente. Tantito, ¿no? Tantito, después de un evento muy interesante donde tuvimos y agradecemos mucho la presencia del gobernador del estado, Ceferino Torreblanca Galindo, en el inicio de este arranque de limpieza del río La Sabana y Laguna de Tres Palos, una inversión, Toño, de 12 millones de pesos. En su primera etapa se van a invertir 2 millones de pesos para la contratación de personas en la limpieza de 19.5 kilómetros de la cuenca del río La Sabana. Y posteriormente viene un programa de 10 millones de pesos que se van a adquirir camiones, se van a adquirir compactadores y cartuchos para que la gente de la cuenca, en 8 estaciones que se van a colocar desde la venta hasta la zanja, no siga arrojando basura al río, ¿no? Aquí lo que queremos es que la población participe, ojalá que la población entienda que el dinero no va a alcanzar si seguimos contaminando, ¿no? El discurso del gobernador fue claro, ¿no? El interés no solamente y la preocupación de la autoridad, Toño, sino todos debemos de involucrarnos, todos debemos de participar y ojalá que nos apoyen nuestros amigos televidentes, no contaminando nuestras cuencas, nuestros cauces y nuestros ríos en el estado de Guerrero. Y es que no va a haber dinero que alcance si la ciudadanía no ponemos nuestro granito de arena. La autoridad puede hacer todo lo posible, pero si uno, como ciudadano, va, incluso un ejemplo muy burdo, en el coche, no tira la basura por la ventanilla, con eso ya es una gran ayuda. Así es, así es. Y ojalá que la población participe. La verdad, es un programa muy interesante. Es la primera vez que se baja recursos de 12 millones de pesos para el río de La Sabana. Algunos ambientalistas andaban diciendo que no alcanza. Claro que no va a alcanzar. Pero a la idea que estamos trabajando, Toño, que es algo que no solamente a veces es decir, nos preocupamos, nos estamos actuando. Y gracias a la coordinación, Toño, del municipio, gracias a la coordinación que hay entre el gobierno del estado, en la federación y el presidente municipal, se dan esos resultados, ¿no? Sí. Creo que la presencia tanto del presidente municipal como del gobernador da pie a que hay un interés muy grande al tema de la basura, al tema del saneamiento, ¿no? Yo te comentaba, el próximo miércoles arrancamos lo de la inauguración del relleno sanitario de Zihuatanejo, ¿no? Estamos a punto de arrancar la cuarta celda del relleno sanitario de Acapulco, el relleno sanitario de Chilpancingo, el relleno sanitario de Iguala, ¿no? Una obra de más de 50 millones de pesos que el gobernador Ceferino Torreblanca Garrido ha puesto el interés y también el interés económico al tema de la basura, que antes, cuando se veía o qué se hacía anteriormente en ese tema, ¿no? Muy poco se hace al tema del medio ambiente. Bueno, y hoy en día tenemos esa oportunidad de proyectarnos con obras y proyectos de limpieza como lo que estamos haciendo el día de hoy. Además, es fácil criticar, es difícil arrancar, pero es aún más complicado sostener todo este trabajo. Ah, ¿no? Claro, Toño, claro. Y aquí hay una, tiene que haber una participación de mucha gente, ¿no? A mí me alegra el evento en sí por la presencia de escuelas, por ejemplo, de directores, de alumnos que están participando hoy en día, ¿no? Temas como el reciclaje, temas como el acopio de plástico, de llantas, de inclusive estamos arrancando uno de aceite comestible en los hoteles y restaurantes del puerto de Acapulco. Eventos como eso nos da mucha motivación porque la gente ya está participando, la gente ya está actuando y la gente también ya quiere poner su granito de arena en esos programas. Entonces, hay mucho interés, vamos a seguir ese interés y ojalá que nuestro gobernador del estado en esa recta final pues nos siga apoyando en todas esas acciones que estamos haciendo en beneficio del medio ambiente. Hablando de resultados, está terminando prácticamente la temporada de incendios. ¿Cómo les fue en incendios forestales? Sí, prácticamente 3.000 hectáreas por debajo del año pasado. Aún no podemos decir termina porque no tenemos lluvias puntuales en todo el estado. Tenemos reporte de lluvias en parte de la zona norte, en la montaña, en las costas, no tenemos mucha lluvia. Pero bueno, es algo que también, Toño, hay que ver y seguir trabajando, ¿no? Los programas ambientales no son programas de año, ¿no? Yo pienso que tienen que ser programas a largo plazo, seguir trabajando con la gente, con los campesinos, invitarlos a que no utilicen el fuego como una herramienta de trabajo, invitarlos a que no quemen nuestros bosques y selva. Desafortunadamente, este año van alrededor de 9.000 hectáreas que se han quemado,
pero bueno, en ese mundo, en esas hectáreas hay un hábitat que, de que acabamos, que matamos, y que ojalá que la población también nos siga apoyando en eso, ¿no? Es algo que, bueno, todos los temas ambientales necesitamos de la población, necesitamos de nuestros amigos que nos ven para que esto funcione como debe ser. Insisto, es un trabajo en conjunto también, yo, ¿no? Es ciudadanía y autoridades. No es nada más de autoridades, depende mucho de nosotros. Así como nos acabamos el ecosistema, también depende de nosotros apoyarlo. Así es, Toño. Fíjate que en una visita que tuvimos hace 15 días en Huitzuco, cuando fuimos a dar el arranque del riñón sanitario de Huitzuco, la gente se quejaba, decía, oye, Sabán, no hay agua. Bueno, no hay agua, y en los pozos no hay no agua, llueve. Se secaron, no llueve, le digo, sí, pero ustedes siguen quemando los bosques, ¿no? Ahí ven los incendios, siguen talando, siguen arrasando todo. Entonces, si seguimos ese paso, Toño, es preocupante, no a largo plazo, muy largo, preocupante que ya en 5 o en 10 años, muchas comunidades, mucha gente de la montaña, zona norte, inclusive de las costas, se vieron afectadas por la sequía, y se ven afectadas por esos cambios de clima que estamos teniendo. No en Acapulco ni en Guerrero, es a nivel mundial, ya le vamos dando al traste al mundo, y el mundo un día va a cobrarse una facturita que ojalá no nos vaya tan feo. Ojalá y así sea. Permítame cambiar de tema, estamos platicando con Sabán de la Rosa, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Guerrero. Ayer estuviste en la capital del país. Así es, inclusive hace rato yo le comentaba al gobernador que nos apoyara en un evento que queremos hacer en el Distrito Federal, prácticamente en el zoológico de Chapultepec. Fíjate, Toño, que ha habido una excelente coordinación no solamente con Chapultepec, sino con diferentes zoológicos del estado. Inclusive hace unas semanas estuvimos en un evento a nivel nacional de zoológicos, de directores de zoológicos en el estado, en Taxco. Gracias a esta coordinación, Toño, y ese acercamiento que ha habido con diferentes zoológicos, con Chapultepec estamos a punto de firmar un convenio no solamente para intercambiar especies de animales, sino también un convenio donde hay que ver proyectos de reproducción de animales, por ejemplo, de la jirafa que tenemos, de los monos, de los chimpancés que tenemos, de Chucho, de Cecilia, no me acuerdo del otro nombre, que estamos haciendo unos experimentos ahí para su reproducción. Y bueno, también hay un intercambio, nacieron hace 2 meses, 3 tigres, 2 pumas, ya están en edad para intercambiarlos. Yo le pedí a la directora del zoológico que lo hiciéramos con los zoológicos este año, y bueno, hay un interés también por parte de Chapultepec en recibir 2 tigres y 2 pumas, ¿no? Así que ojalá nos acompañen niños de Guerrero a visitar Chapultepec en ese evento, y ojalá que contemos con la presencia del gobernador, y ojalá que contemos con la presencia de todos aquellos que usen ir a ver lo que estamos haciendo en Xochilpan, principalmente, no solamente remodelación, sino también obras de concientización. Estamos por arrancar ya un proyecto de un planetario en Chilpancingo y en Acapulco, una proyección de 10 millones de pesos que está invirtiendo el gobernador Ceferino Torreblanca. Así que ojalá, Toño, cerremos este año estupendo como se ve proyectado. Aprovechando que tocas el tema del cierre de año, estamos prácticamente, no en la recta final, pero en los últimos meses de este gobierno estatal. ¿Satisfecho con el trabajo hasta el momento? Sí, Toño, porque bueno, creo que los que saben del medio ambiente saben que son temas que no pueden cerrarse. Bueno, hablamos el cierre administrativo de nuestro periodo, pero todos los programas tienen que dar una continuación, ¿no? No creo que el que llegue quiera inventar el libro negro. La problemática ambiental es una problemática generalizada. Por ejemplo, los campamentos tortugueros tienen que seguir trabajando, los proyectos de vida silvestre con iguanas, venados, jabalí, se tiene que dar un impulso. En la construcción de estamos proyectando 2 centros de rellenos sanitarios, uno en Tierra Caliente y otro en la Costa Chica, para concluir todo el sistema de rellenos sanitarios. Entonces son temas que ojalá que el que llegue siga, continúe, le dé un seguimiento puntual y le dé dinero, ¿no? Aquí importante, no es con voluntad, yo siempre tomo la frase del gobernador, no es con voluntad ni con buenos deseos el querer hacer las cosas. Aquí hay que invertirle a proyectos y a invertirle a lo que estamos teniendo en Guerrero hoy en día. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.